Buenas tardes. Decirle. Buenas, Alex. Buenas. ¿Qué? Tenemos 10 de marzo y vamos a hablar de varias cositas, finalizando el tema de factorización y LU, a falta de una clase más, vamos a decir, en la que vamos a trabajar un ejemplo. Pero les quería comentar que del último algoritmo que vimos, en el que vimos, mejor dicho, de el último teorema que vimos en el que formamos la factorización PLU de una matriz, pues prácticamente les había comentado que íbamos a realizar un ejemplo en el cual íbamos a seguir los pasos tal cual está planteado en el algoritmo. Pero en esencia, realizándolo, es en esencia lo mismo que hicimos cuando lo hicimos a mano. Así que es simplemente un proceso de abstracción el que hubo que hacer para llegar a ese y al algoritmo como tal. Quizás un poco rebuscado o complejo, pero en realidad es el mismo proceso de abstracción que nosotros hicimos, solo que quizás no estábamos acostumbrados a verlos así. Entonces, es por eso que no vamos a hacer en sí un ejemplo siguiendo el algoritmo, porque prácticamente los ejemplos que ya hemos hecho eran exactamente como el algoritmo. El algoritmo hace exactamente lo mismo que nosotros, ir haciendo intercambios de fila y también los intercambios tanto a la matriz U como a la matriz L, y simplemente la matriz P no hace los intercambios, simplemente va guardando el orden, y la matriz P es la única que se construye al final. De ahí la matriz L y la matriz U se van haciendo intercambios de fila de un solo. Así que prácticamente es lo mismo. Quizás cositas más, cositas menos, pero en esencia es lo mismo. Entonces, bueno, lo que nos restaba de ese algoritmo era saber cómo elegir o cómo explicarle a la computadora cómo elegir un elemento para hacer pivote. Entonces, esto vamos a llamarlo estrategias de pivoteo. Y principalmente vamos a ver dos. La primera es elegir RK como el primer entero mayor que K tal que A sub RK coma K en el paso K sea distinto de cero, que es prácticamente el que nosotros hemos estado utilizando en los procesos que son a mano. Simplemente en el paso K, el primer elemento que aparezca, que sea distinto de cero, ese nos sirve. Solo que ese es un poco más, o quizás es un poco complicado de analizar, tal vez. Pero en sí lo único que habría que hacer es ir checando desde K hasta N, y cuando tengamos un término que sea distinto de cero, pues ahí cortamos el ciclo. Sería más o menos como algo así, como tener un ciclo for desde K más 1 hasta N, y en el cual pues simplemente vamos a preguntar o vamos a hacer un if en el cual si A sub, a ver, para concretamente, aquí podemos poner un índice L, pongámosle, para L desde K más 1 hasta N, para A sub L, coma K, supra K, si esto es distinto de 0, entonces nosotros tomamos RK igual a L, por el número por donde veamos, y luego le damos un break aquí, o sí, un break, para que termine el ciclo. Y solo eso, porque si nunca entra este if, entonces prácticamente ya estuvo. Esto no lo va a ejecutar, simplemente va a ir pasando y pasando y pasando. Entonces, esa sería una forma de elegir el elemento de pivoteo
el número RK. Eso sería una forma de elegirlo. Y luego que realice todo lo demás. De ahí, otra forma es elegir RK como el elemento más grande de del resto de la columna. Entonces, el valor absoluto de A sub RK, K sub K, el que vamos a elegir como eso, debe ser el máximo para I entre K y N de los valores absolutos de A sub IK supra K. Esta forma de elegir el RK es la más recomendable numéricamente debido a cuestiones de estabilidad. Básicamente, al escoger el término más grande, nosotros evitamos hacer divisiones que sea, entre números que sean muy cercanos a cero. Porque posiblemente, si yo estoy aquí en una matriz y tengo cero en la posición K, K, ¿qué tal el siguiente sea 0.000 y así un montón de ceros y uno? Prácticamente estoy dividiendo entre infinito. Casi, al menos numéricamente hablando, estaría dividiendo prácticamente entre infinito. Y esto podría en realidad considerarse como un cero ya. Por eso es que esta estrategia de pivoteo de arriba no es recomendable para realizarlo en computadora. A pesar de que a nosotros no sirve, no es recomendable, debido a que si esto no es distinto de cero, como en este caso de aquí, perfectamente puede usarse de pivote y en aritmética finita o en aspectos computacionales, dividir entre un número muy pequeño prácticamente altera las dimensiones de todo lo que estamos trabajando y pues podríamos llegar a que estuviésemos trabajando con números muy alejados o incluso sobrepasemos el valor máximo para almacenar en máquina y pues todo salga mal. Entonces, esto no es recomendable por ese tipo de situaciones. Pero al yo elegir el más grande, yo lo que sé es que cuando utilice ese de pivote, estos elementos de aquí, o no son, mejor dicho, o se vuelven más pequeños hasta el punto de considerarse cero, no altera de ninguna forma las dimensiones de esto, nunca va a ser que se vaya a infinito, porque estamos dividiendo entre más. Por eso esta es la mejor opción a seguir, elegir el término más grande de la columna. Ahora, eso comúnmente lleva a que si nosotros lo hacemos a mano, tengamos que trabajar con varias fracciones. Eso es lo típico cuando uno hace este tipo de estrategia. Pero pues eso nos va a hacer, nos va a afectar a nosotros, a la computadora, eso le da igual, que se trabajar con fracciones o no. Entonces, este es el recomendable, este segundo, para aspectos computacionales, y el de arriba, pues, es el recomendable para nosotros, ¿verdad? Aunque obviamente podemos nosotros tener en cuenta otros factores, como el número de ceros en la fila del término que queremos elegir como RK. Eso también es otra posibilidad. Pero bueno, entonces, estas son las dos principales. Esta es la recomendable computacionalmente. Aquí un código para buscar esto es simplemente hacer el típico código que encuentra en un arreglo de números, ¿no? Es así de sencillo. Y quedarse con la posición del número. Pues no solamente es encontrar el más grande, sino también quedarse con la posición. Entonces, es solamente otra variable más. De hecho, en realidad no necesitamos ni siquiera el. Bueno, sí necesitamos el guardar el elemento, pero. A ver. Y pues ahí no sé qué sea, porque yo ya ratos estoy tocando el micrófono desde la casa anterior y pues está mal. Pero. Pero no siga fallando. Okay.
Entonces, bien, nosotros en este momento hemos ya con esto concluido todos los aspectos de una factorización PLU. Sin embargo, es posible construir una factorización PLUQ que también haga pivoteo no solamente en las filas, sino que en las columnas. Entonces, en ese caso, pues se tiene un tipo de pivoteo completo, se le llama. Entonces, cuando nos, además de hacer intercambios de fila, también hacemos intercambios de columnas. Entonces, eso ya es mucho más complicado de armar en un algoritmo, pero no sería de repente tan complicado de hacer a mano en ejercicios pequeños. Pero igual, eso es solo como un comentario. Lo que nos interesa respecto de la clase era por lo menos el PLU. Y yo les hago el comentario de que también existe una factorización PLUQ, donde Q sería otra matriz de permutación, solo que como está multiplicada a la derecha, intercambia columnas en lugar de filas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces ahora vamos a platicar un poquito sobre factorización LU otra vez, pero factorización LU por bloques, que es ligeramente distinto a una factorización LU. Entonces vamos a ver, factorización LU, sin matrices de permutación, solo LU por bloques. Entonces, en este caso nosotros tenemos una matriz A dividida en bloques. Así. N2. Una matriz dividida en bloques, total de m cuadrado bloques, pero la matriz es de n por n. Donde a sub i es cuadrada. Sea, cada elemento de la diagonal principal es una matriz cuadrada. Entonces, para formar una factorización LU por bloques, lo que nosotros queremos sería más o menos lo siguiente: construir o llegar a escribir la matriz A como una multiplicación de una matriz L por una matriz U que tenga más o menos esta forma. La matriz L va a tener la forma identidad, una matriz L2,1, identidad, y una matriz 0. Y luego iría un L3,1, L3,2, identidad, matriz 0, matriz 0, y así hasta LM1, LM2, LM3, y así, ¿verdad? Ceros aquí, ceros aquí, 0 y en la diagonal principal van a haber identidades y justo antes de esta identidad va a estar LM, M-1. Está como la factorización LU, solo que en lugar de unos en la diagonal principal hay matriz en identidad y en lugar de números reales en la parte triangular inferior hay matrices en la parte triangular inferior. Entonces esa es la matriz L, la matriz U estaría compuesta de esta forma. Vamos a ver. Y así. Y así.
todo esto sería cero, y de esta forma. Importante aquí, esta matriz L sigue siendo triangular inferior unitaria. ¿Por qué? Porque debajo de la diagonal principal de la matriz se encuentran todas las entradas distintas de 1, mejor dicho, de a partir de la diagonal hacia abajo, y en la diagonal principal se encuentran unos. Porque nos dice que, o recordemos que cada una de estas matrices de identidad no necesariamente sean del mismo tamaño de las matrices de identidad, pero son unos en la diagonal principal y abajo 0 y arriba 0. Entonces, que sean triangulares inferiores, es decir, que debajo de, que arriba de la diagonal principal de cada una de estas matrices de identidad haya ceros. Y pues como todo este resto de aquí son ceros, tenemos que toda esta matriz L es triangular inferior. Es unitaria porque en las diagonales de estas matrices hay unos y arriba de ellas no hay nada, ¿verdad? La parte de arriba de esta matriz es identidad. Pero lo interesante aquí está en que U ni siquiera es triangular superior. U no es triangular superior. U solo es triangular superior por bloques. Entonces, en realidad, U no se ve como una matriz triangular, es decir, no se ve así. Y que aquí están todas las entradas distintas de cero. En realidad, U se ve algo así. Es como... algo así se ve. Aquí está el primer bloque, aquí el segundo, y aquí todo lo de la diagonal. Entonces la matriz U se ve así. Entonces por eso no es triangular superior. Porque es posible que en este primer bloque 1, 1 hayan elementos distintos de 0 debajo de la diagonal principal. Pero no hay nada que se los impida en esta formulación. Entonces eso es importante aquí. A pesar de que L sigue siendo triangular inferior unitario, superior solo es por bloque. Sí se ve como triangular superior, pero ya elemento por elemento tiene una forma como esta, escalonada. Bueno, no escalonada porque tampoco es como escalonada en el sentido de escalonada reducida, pero sí que hay esta especie de escalones aquí, visualmente. Ok, entonces ahora vamos a mencionar el teorema 3.5, que me va a decir en qué momento yo puedo saber si una matriz tiene factorización LU y además que la factorización sea única. Entonces, el teorema nos dice, supongamos que A es una matriz de N por N por bloques como antes. Esto para evitar repetir, ¿verdad? Todo tiene la misma división de arriba, tal como antes, donde las matrices de la diagonal principal son cuadradas. Entonces, tiene una única factorización LU. Factorización LU por bloques. Sí, solo sí. Las submatrices como las submatrices principales superiores por bloques que tienen esta forma A sub K, pero sub no es con corchete, porque esa es la submatriz principal usual. Cuando sea una submatriz principal superior por bloques, vamos a usar unas llaves.
Entonces, esto va a tener la misma forma de una matriz, una submatriz principal superior, solo que los elementos ahora son las submatrices de A. Mejor dicho, sí, los bloques de A. Sería algo así. Esto para acá igual 1, 2 hasta n menos 1 sería por el número de bloques como tal, no del tamaño de la matriz. Entonces, si todas estas submatrices principales por bloques son no singulares, es decir, invertibles. En otras palabras, el criterio es el mismo que cuando nosotros teníamos una factorización LU cuando no era por bloques. Simplemente se reajustó. Si queremos factorización LU por bloques, el criterio a cumplir es con sus matrices principales superiores por bloques. Y cuando queremos factorización LU normal, aplicamos el criterio para sus matrices principales superiores normales. Entonces, si uno recuerda uno, recuerda el otro. Solo recuerda si es o no por bloques. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema. Ahora, la parte interesante aquí es en cómo construir una especie de algoritmo que me ayude a decir, bueno, no voy a ir. Entonces, vamos a ver. Eliminación gaussiana. Por bloques. Okay, pero vamos a ver. Bien, entonces la idea es construir una factorización LU como esta. Entonces, fíjense, voy a multiplicar la matriz L por la primera columna de U, o sea, y la columna por bloques, ¿verdad? Voy a multiplicarlos para obtener lo siguiente. Voy a tener primero, veamos que voy a escribirlo así. A1, 1, A2, 1, así hasta AM1, que eso es la primera columna por bloques de la matriz A, resulta igual a la matriz L, que de hecho la voy a escribir completa aquí. Identidad, L2, 1, identidad y así, identidad. LM1, LM2 y así. Esta es la matriz L por bloques. Nosotros de momento tenemos que encontrar quiénes son estos L y estos U que vamos a escribir. Pero entonces sería por la primera columna de U. Entonces fíjense, aquí estoy haciendo la multiplicación columna por bloque. Entonces tomé la primera columna de aquí y le igualé a la primera columna de A, multiplicándolo por toda la matriz L. Entonces fíjense, tengo identidad y luego matrices 0 por 0 multiplicándose hasta la última. Entonces de aquí nosotros podemos llegar a una serie de, como un sistema de ecuaciones matriciales, por decirlo así. En la primera, yo tengo que A11 sería igual a la identidad por 1, 1. O sea, simplemente 1, 1, ¿verdad? Entonces yo ya encontré el primer U, el 1, 1. De ahí,
Yo tengo que A21 sería igual a L21 por 1,1 más la identidad por 0 más un montón de matrices 0 multiplicándose entre sí. Entonces es simplemente más esto, o sea, más nada, porque solo me queda la identidad por 0, de ahí todo lo demás son matrices bloque de 0 multiplicándose entre sí, que va a dar 0. Entonces, fíjense que aquí nosotros podemos resolver para L21 multiplicando a la derecha por la inversa de U. Entonces, ¿y cómo sé que el producto es de esta forma? L21 por 1,1, por el orden. Yo empiezo por aquí y por aquí. Es decir, la matriz L estaba a la izquierda, así que los productos L van a la izquierda. Así de sencillo. Entonces, aquí ya resolví para L21. Luego paso al siguiente. A31 sería igual a L31 por 1,1 más, más nada más, de hecho. ¿Por qué? Porque después seguiría el L32, pero multiplicado por un 0. De ahí la identidad multiplicada por el siguiente 0 y todos los demás. Así que realmente solo importa multiplicar aquí la primera columna porque el resto va a ir multiplicado por 0, así que pierde sentido. Entonces, fíjense que el L31 sería A31 por 1,1 inversa. Y así hasta el último, tendría yo que AM1 sería igual a LM1 por 1,1. Los demás serían multiplicados por ceros, así que no los tomo en cuenta. Entonces, LM1 sería AM1 por 1,1 inversa. Entonces, de este primer acercamiento, solo con la primera columna, tenemos la siguiente conclusión. Tenemos que uno, uno es igual a 1, 1 y después, generalizando todo lo demás, L y 1 es igual a A y 1 por U11 inversa. Y esto para I igual 2 hasta M. Este es nuestro resultado con el primer paso, o con este primer paso. Entonces ya tengo la primera columna de L. Y de hecho, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Tengo la primera columna de L y tengo el 1, 1, el 1, 1 de U. ¿Ok? Ahora vamos a el siguiente paso. Vamos a llamar a todo esto paso 1. Ahora vamos al paso 2. Ok, entonces aquí tendríamos nosotros que la segunda columna de A, A12, A22, así hasta AM2, sería igual a la matriz L, identidad, L21, identidad, L31, L22, identidad. Y así hasta LM1, LM2, por aquí estaría LM3, y continuamos así hasta llegar a la identidad acá. Y la segunda columna de U es U21, no, perdón, 12, U22, y el resto son ceros. Entonces podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos arriba. Primero tendríamos que 1, 2 es igual a 1, 2
¿Ok? Pero de ahí, yo tengo que a 2, 2 sería igual a ¿quién? Sería igual a L2, 1 por 1, 2 en ese orden, porque primero izquierda y luego derecha, más identidad por U2, 2. Pero ¿saben qué? En realidad, yo esto, el L21, permítanme, vamos a ver. Ah, no, sí. Pero vamos a ver. Pero uno, dos. Hay un pequeño, una pequeña situación aquí. Yo tengo uno, el uno, dos y este apps. Estoy ahogándome en un vaso con agua. Es que estaba pensando que no tenía el 1, 2, pero justo lo acabo de encontrar arriba. Así que, olviden. Técnicamente, ya todo este producto del lado izquierdo es conocido. Ya lo tenemos antes. Así que podemos despejar para U2, 2. Entonces, U2, 2 sería... A22 menos L21 por 12, pero 12 es igual a 12. Entonces, esto. Es A2. Y ese sería L31 por U12, que ya lo conocemos, más L22 por U22, y el resto serían multiplicaciones por matrices bloque 0. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar para L22 como A32 menos L31 por A12. Pongo A12 porque eso es igual a U12. Y esto tendría que multiplicarlo a la izquierda por U22 inversa. Y déjenme les hago la historia corta aquí. El A sub I2 sería igual a A sub I2, perdón, quise decir el L sub I2. Sería igual a A sub I2 menos L sub I1 por A sub I2, perdón, 1, 2 por la inversa de U2, 2. Ok, esto se está pareciendo bastante, si ustedes se fijan, al proceso de eliminación gaussiana que teníamos antes. Lo que siempre hacíamos en el proceso de eliminación gaussiana es que el 1, 1 era igual al A1, 1. De ahí, el L sub IJ era igual al, a ver, era el, permítanme aquí. Sí, era igual al A sub IJ del paso anterior dividido entre U sub 2, 2. Bueno, U sub I, a ver. Bueno, es que aquí
Era entre U sub JJ, si no me equivoco. Vamos a buscarlo por aquí. Eso. Está. Sí, es que también nosotros los teníamos dividido en pasos también. Eso también era un detalle importante y le íbamos poniendo supraíndice a esto. El punto es que esto que tenemos aquí, esta resta, en realidad consiste en haber hecho una eliminación de la primera fila y ahora estamos dividiendo entre lo que quedó en el elemento 2, 2. Entonces es como que tuviéramos algo así. Después de haber modificado la entrada IJ, después del primer paso, y luego solo dividimos entre U sub y U sub JJ para encontrar el L o el LIJ siguiente. Entonces, vamos a ver. Permítame. Está. Ok, entonces, de estos primeros pasos que hicimos, realmente cuando nosotros hagamos los siguientes, vamos a encontrar quién sería el U13, el U32, vamos a encontrarlos de forma natural y luego vamos a tener una situación como esta para los elementos de abajo de la diagonal principal. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener el A13 para el siguiente, luego le vamos a restar un término parecido a este y luego otro más. Y al final va a ir dividido entre este término. Así, me parece que podríamos decir que. Intentar formular una especie de algoritmo. Primero así en símbolos. Pero va a ser un poquito complejo. Pero la idea que sí les quería explicar era que con esta idea nosotros ya podemos hacer o ya podemos encontrar las similitudes con el proceso de eliminación gaussiana usual. Entonces, podemos dar el siguiente paso. Partiendo de la matriz original o de la matriz A. Tenemos otros algo así, A11, A21, AM1, A12, A22, hasta AM2. Entonces, M.
y AMM. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solíamos o lo que nosotros solíamos hacer para hacer eliminación gaussiana? Entonces, en la fila 2, lo que nosotros hacíamos era que al renglón 2 nosotros le restábamos el renglón 1. Y vamos a ver, sería permítame. A ver, solo para que cuadre. Sí, era el renglón 1 multiplicado por, o sí, multiplicado por este que llamamos nosotros multiplicador, que en sí era el elemento A21 entre el A11. Entonces, solo que aquí, como son matrices, nosotros no podemos escribir A21 entre A11. Entonces, lo que nosotros escribimos aquí es el R1 multiplicado por A21 y a la derecha de él A11 inversa. Entonces, la primera fila se queda exactamente igual. La segunda fila se modifica. Vean que yo tengo ahora. Solo permítanme. Creo que esta multiplicación es a la izquierda. O sea, es A21 por A11 inversa a la izquierda de R1. Entonces, luego yo tengo A21 menos. Tengo este producto de aquí. En el R1 está A11. La cual al multiplicarse por esto queda la identidad y queda A21 menos A21, lo cual me deja cero. Aquí en la segunda línea me va a quedar una segunda versión de A22, que sería A22 menos per A21 por A11 inversa por A12. Es decir, le puse este multiplicador al término de la fila de arriba. Y así sucesivamente hasta el último término, que sería el 1M. Sería el A, en este caso sería 2M. Menos A21 por A11 inversa, que es el multiplicador por la matriz del renglón 1, que es A1M. Ok, para el renglón 3 sería algo parecido. Sería el renglón 3 menos el multiplicador A31 A11 inversa por R1. Entonces, cuando lo hago en la primera columna, tengo en lugar de R1, tendría A11, que sería la identidad con este, y luego quedaría A31. Que al restarse con la 3,1 también quedaría 0. Luego aquí quedaría A3,2 menos A3,1 por A1,1 inversa por A1,2. Perdón, sería. Sí, 1,2. Y así continuaría hasta el último término, que sería el A3M menos A31 por A11 inversa por A1M. Y así en general aquí la fila I va a ser reemplazada por esto de aquí. RI, el multiplicador correspondiente, que sería I1. A11 inversa por R1. Y así seguiría entonces hasta el último término, que sería 0 aquí. Luego aquí quedaría AM2 menos A
M1 por A11 inversa por A12. Y así hasta el último término, que sería el AMM menos AM1 A11 inversa A1M. Y ese es el primer paso. De ahí para el segundo paso, tendríamos que volver a renombrar todos estos de aquí. Así que vamos a hacer, o vamos a decir que toda esta matriz quedaría como A1, 1, 0, 0 y así. Luego tendríamos A1, 2. Y a todo este término de aquí lo vamos a renombrar como A2, 2, supra 2. Al de abajo, A3, 2, supra 2. Y así hasta AM2 supra 2. Continuamos así hasta el A1M supra 2. Perdón, este sería normal. A2M supra 2. AM3M supra 2. Hasta el AMM supra 2. Y estos términos que tienen supra 2 no son otra cosa que el resultado de estas operaciones de aquí. Y adivinen qué pasa. Empieza todo de nuevo. Hay que cancelar o hay que quitar todos estos términos de abajo. Así que vamos a tener que hacer operaciones de este estilo también. Pero vamos a ver si lo puedo escribir por aquí mejor. Entonces esto continúa aquí. Y ahora hacemos prácticamente lo mismo. Primero sería la tercera fila. R3 sería reemplazada por R3 menos el multiplicador, que ahora sería A32 supra 2 por A22 supra 2 inversa por R2. Y así en general, para en este caso sería RI, reemplazaría por RI menos A sub I2 supra 2, A sub 2,2 supra 2 inversa por el renglón R2. Y esto nos transformaría, luego de varios pasos y varias operaciones parecidas a las de arriba, a A11, A12, A13, que la primera fila es tal como la matriz original. En la segunda fila, que habría 0, aquí quedaría tal como en el segundo paso. Y en la tercera fila habría un 0 aquí. Aparecería un A33 que tendría una forma parecida a esta de aquí. Así que le vamos a poner supra 3, pero se parecería a esto. Y así hasta un A3M supra 3. Y continúa así. Que habría un AM3 supra 3. Y continuaría hasta un AMM supra 3. Y al final, cuando lleguemos al último término, nos va a quedar una matriz triangular superior por bloques aquí, que esa va a ser nuestra matriz U, y nuestra matriz L va a ir formada por estos multiplicadores. Entonces, luego de tantos términos aquí, vamos a llegar a 1, 1, a 1, 2, hasta a 1, M, 0. A22 supra 2 hasta A2M supra 2. Y de ahí continuamos hasta llegar al AMM supra M. Y esto sería nuestra matriz U por bloques. Mientras que la matriz L, a ver, la matriz L por bloques, quedaría algo así. Quedaría identidad. Luego, en lugar de L21, que sería el término L21, ¿verdad? Pero sería mejor voy a escribirlo así. L21
L3-1, así hasta AM1, perdón, LM1, 0, identidad, L3-2 supra 2, hasta LM2 supra 2, y así hasta LM, M-1 supra M-1, identidad, identidad, y así. Donde este LIJ supra K, a ver, no sería LIJ supra J, sería igual a A sub I J supra J por A sub JJ supra J inversa. Realmente bastante similitud con el proceso de eliminación gaussiana normal. Solamente que pues hay que cambiar los términos por matrices y las divisiones. Lo que podemos observar es que se representan en este caso como multiplicaciones por la inversa a la derecha. Entonces, usted toma el algoritmo de eliminación gaussiana y cambia todos los términos por matrices, y observando que las, o sea, no haciendo propiedades conmutativas ni nada por el estilo, ni porque no se puede aquí, y poniendo las divisiones como multiplicaciones a la inversa por derecha, pues se llega prácticamente a este algoritmo de aquí, el cual en la clase que hemos quedado para mañana, que igualmente va a quedar grabada por si alguien no puede estar precisamente, pues vamos a hacer un ejercicio práctico de esto para poderlo saborear un poco, ¿verdad? Para poderlo decir, ah, ok, ya puedo visualizarlo un poco más que solo con los símbolos. Entonces, voy a traer una matriz de 9x9, de 9x9, vamos a dividirla en bloques de 3x3 y vamos a hacer este proceso de eliminación gaussiana. Y si sobrase tiempo, pues creo que podemos hacer uno de 8x8 o de 7x7. Pero vamos a hacer de 1 a 2 ejercicios con esta factorización LU por bloques para el día de mañana. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de terminar por hoy. El segundo examen, ¿qué fecha quedará, Lili? Fíjense que tengo que revisar bien, pero creo que nos había quedado para el 26. ¿Sí? Lo había dejado sin fecha. Ok, entonces sí, había quedado para, o sea, es que se lo había puesto para el 24, perdón, para el 25. De marzo, solamente que como habíamos quedado pendiente de ver si iba a caer sábado o domingo, perdón, ya iba a caer viernes o sábado al final, como decidimos que el sábado, pues sería el 26, solo que sí es cierto, la otra vez revisé que en la pizarra no había exactamente el número, pero sí recuerdo del día de la presentación y en el video está constatado que había quedado que había puesto inicialmente 25 en la mañana, pero luego mediante el grupo concluimos que mejor los sábados y pues quedó entonces para el 26. Así que estaríamos por la mañana siempre. Sí, estaríamos okay. A 2 semanas y 2 días. Gracias. ¿Siempre qué capítulo sería? ¿Solo el 3 o va a meter el 4 también? Va a poner el 4 también, perdón. Sería este 3 y lo que veamos la próxima semana, que sería el 4, pero no completo, sino en algunas partes. También el 3 tampoco lo estamos viendo al 100%. Estamos viendo quizás un 80, 90% del capítulo 3. Pero del capítulo 4 van a entrar unas partes. Sobre todo me interesa lo de matrices definidas positivas y factorización de Cholesky. Eso sería lo que vamos a ver la otra semana. Y pues prácticamente eso es el capítulo 4 en esencia. Así que digamos que también un 60% más o menos del capítulo 4 estaría también en el examen. Bien, ¿sí? Entonces, lo que puedo los dejaría entonces, y pues seguimos trabajando mañana. Tenga feliz tarde. Gracias, Lid. Feliz tarde. Gracias, Lid. Buenas tardes, Lid. Gracias.